Y qué tal, mis cracks, hemos vuelto para jugar nuevamente el mapa de Bundle, este popular mapa de Bundle que acabó de salir hace unas semanitas. Y bueno, vamos a retomarlo nuevamente en Warzone 2.0, aunque bueno, ahora mismo se vuelva a llamar Warzone nuevamente, así que vamos a estar jugando Warzone 2.0 en la Xbox Series S, el nuevo mapa de Bundle. Recordemos que estamos jugando a 1080p a 60 fps, así que bueno, vamos a estar viendo el gameplay de forma hardcore, más que todo para que lo vean de cómo se miraría más o menos, y se ve bastante bien. Así que bueno, vamos a echarnos una partida a ver qué tal nos va. Yo hace tiempo que no juego, y pues quería también probar el mapa de Ashik Island porque lo volvieron a colocar en resurgimiento, pero de tríos. Así que bueno, vamos a ver si subimos este video hoy en el nuevo mapa de Bundle en la Xbox Series S, y luego subimos el de Ashik Island en la Xbox Series S también. Bueno, yo creo que les gusta bastante estos videos, pero bueno, recordarles que bueno, que como se me dañó el televisor, pues bueno, nos toca jugar de esta forma. Así que bueno, es un compromiso bastante, bueno, difícil de aceptar, pero bueno, se dañó y no hay problema, pues nos va a tocar seguir el camino. Pues bueno, a ver si poco a poco reunimos para otro, pero bueno, poco a poco el esfuerzo se va a lograr. Y bueno, vamos a ver si nos llevamos este ataque, esta escopetica. Bueno, a ver si nos vamos, iremos algo por aquí. Vamos a esparcirnos como las ratas. A ver si logramos confundir por aquí a alguien. Bueno, parece que cayó alguno. Pero vamos a ir solo a ver si logro cazarme algunito por ahí. Bueno, parece que al socio ya lo tumbaron. Sí, lo acabaron de matar. Y bueno, tenemos, te parece que escuché gente por aquí. Sí, alguien está como, parece que está arriba. Vamos a comprobarlo, a ver si están arriba. Bueno, mi gente, como ven eso, ahorita mismo, pues lo bueno es que estoy teniendo buen internet. A ver. Uy. Lo bueno es que estoy teniendo un buen internet. Hace poquito, hace poquito estuve teniendo fallos de internet bastante graves, y pues se me hacía como feo jugar. Y pues últimamente tampoco estoy jugando mucho, porque como les digo, estoy mal de la visión. Y pues bueno, no se puede esforzarse mucho jugando. Y pues bueno, trato de hacer lo mejor posible. Y bueno, hace días que no juego, así que bueno, ahorita mismo me sorprende la potencia de esta escopeta. No sé, está pegando fuerte. Se me hacía visto que en el parche de actualización que metieron, según lo que han dicho, es que habían bajado un poquito el daño de las balas de la escopeta. Uy, del daño de la escopeta parecía, pero está bastante bien. Está bastante bien, así que vamos a ver si comprobamos esto por aquí. Pero bueno, parece que cayó otro. Vamos a escondernos, a ver si cargamos armita. Bueno, ya van cayendo tres. Y bueno, mis cracks, como es ambiente de rendimiento para la Xbox Series S, la verdad está bastante bien. Aunque, bueno, mi internet está ayudando también. A veces se me pone muy lento el pin, y pues bueno, ni modo. Nos cachan muy rápido. Y bueno, algo que estaba pasando antes en el mapa de Bundle, pues se me hacía como muy difícil este mapa, porque como llegó este mapa, y pues era como muy diferente, porque el mapa de Ashik Island es como más, bueno, más horizontal, y este pues aplica muchas cosas verticales, y pues uno le campean desde muchos sitios, desde los tejados, así que es un poquito grave por eso. Pero bueno, esta partida vamos a ver qué tal nos va, porque yo este mapa casi siempre, la otra vez cuando hubiera salido el mapa, me mataban muchas veces. Y pues bueno, jode un poco, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Así como nos acostumbramos a Revit cuando salió, a Ashik Island también, a Caldera, el popular Caldera. Pero bueno, ahorita mismo en Bundle, la verdad es que a nivel gráfico, el Xbox Series S se ve bastante bien. Como ven, tiene una buena calidad, aunque estemos jugando a 1080p. Aunque el juego puede correr más, ¿no? A 1220p. De forma nativa, 60 fps, hasta 120 fps a 1080, así que está bien. Y pues la calidad ahorita que tenemos está bastante bien a nivel texturas, rendimiento. No está nada mal. Y han ido puliendo poco a poco lo que es el rendimiento también. Es algo que toca mencionarlo porque, pues bueno, hace poco cuando apenas salió, pues habían muchos bugs, cosas que pasaban, ¿no? Pero últimamente está bien. Pero bueno, aquí nos cayeron. A ver si llegamos a la caja de armas. Quiero sacarme las armitas que ya tenía. Ay, no. Vamos de aquí. Vamos a coger altura, porque nos cogen de abajo, pues ahí sí se pone grave. Nosotros vamos a ir solo por las alturas, porque no hay no. Aquí parece que cayó el segundo.
No va. Espero que esté grabando. Y así es, señores. Llegamos, bueno, cayó nuestro tercer contrincante. Bueno, vamos a cuidarnos la espalda, que aquí nos caen del cielo muy rápidamente. Así que, bueno, es mejor estarse aquí como a las casitas para esperar a ver qué pasa. Pero vamos a llevar esa escopeta por ahorita mientras... Bueno, no, nos cayeron otra vez. Uf, pero como ven, vean. Uf, esa escopeta la verdad está pegando duro. Me gusta, la verdad, bastante como está respondiendo. No está nada mal, ¿no? Bueno, a ver si nos llevamos, a ver si parece que hay gente, ¿no? A ver si tiramos esa granadita. A ver si responden, pero no, parece que no hay nadie. Así que bueno, vamos por nuestras armas. Parece que no se ve enemigo cerca, así que... Pues estamos seguros. Nos fuimos. Ah, no, me parece que está grabando, sí. Es que por ratos a veces estoy grabando. A veces pienso que estoy grabando, que diga. Y cuando voy a ver la grabación, pailas. A veces pasa, ¿no? Que uno se pone a jugar, quiere grabar partida y cuando de repente, boom, loca partida pa' buena y a veces ni se graba, entonces pues ni modo. Bueno, vámonos para arriba, a ver, parece que ya está bien, parece que todo está correcto. Bueno, vamos a ver si seguimos la grabación, porque la vamos a pausar, porque últimamente me pasó, sino que como yo estoy en la beta de Insider del sistema, no sé si se habrán dado cuenta que cuando van a grabar pantalla hay veces como que se pausa. O hay veces no graba bien, entonces es mejor hacerlo por partes más pequeñas y luego uno las junta como un solo video, pues. Entonces es como mejor si de pronto quieren grabar video en la consola, pues si están más que todo en el programa Insider, porque hay algunos fallos que hay veces pasan, entonces es mejor evitar eso, ¿no? Yo cuando no estaba en la beta Insider, pues no estaba tranquilo porque pues todo iba bien. Ahora pues de vez en cuando me salen algunos fallos. Que no me reconoce el disco duro, cosas así para grabar, porque yo grabo todo de la forma interna, así que, pues bueno, ni modo, toca estar comprobando o grabando por partes. Pero vea cómo ven esta ermita. La verdad, tenemos un paisaje espectacular, no sé, la verdad me gusta. Y pues bueno, no sé si algunos vean este video y se vea un poquito colorido. Pues yo les voy a explicar así como más o menos lo que yo hago. Todo lo hago por edición, no se crean que esto se ve así nomás. Aunque bueno, el juego de por sí trae unos presets gráficos para subirle los colores. Y sí sube un poco, pero no así tanto. Entonces, si de pronto se preguntan que por qué el juego se ve así, es que es porque yo lo edito también en postproducción. Y yo por aquí les voy a dejar de pronto un video si de pronto quieren ver cómo se configuran los gráficos para que se vean más bonitos. Por aquí les va a estar saliendo la tarjetica. Bueno, el comentario fijado se lo voy a dejar. Porque bueno, incluso este mapa la verdad es que tiene buenos colores, no está tan mal como así Kylan, que está bastante pálido y no se ve nada, pues, y los colores son muy grises. Aunque bueno, en este también son grises, pero uno con esa configuración, uy, disque, espere, parece que pisé la mina. Y ahí como les decía, con la configuración gráfica que les voy a dar aquí en el siguiente video, que les va a salir por aquí, no sé, lo van a estar viendo. Y pues si quieren pueden checarlo para que vean cómo configurar los gráficos para que se vean mucho más bonitos. Incluso en Almazra, que ya se ve bien, pues se van a ver mucho más bonitos todavía. Y si hacen contenido, pues mucho mejor todavía. Así que bueno, mis gracias. La gente que se pregunta que por qué es que se ve así tan colorido, tan bonito, es porque yo lo edito. Así que bueno, vamos a ver si lo sorprendemos por aquí. Parece que no hay nadie en esta casa. Vamos a estar checando pieza por pieza porque hay veces... No hay tantas cosas por aquí. Bueno, aquí nos cayó uno. A ver si lo logramos cazar. Bueno, sí, accounting, bro. Fuck, mis cracks. Bueno, caímos al abismo. A ver si ya faltan muy poquitos. Vamos a ver si logramos sobrevivir hasta el final, porque está un poquito lejos todavía. Faltan bastantes. Y faltan bastantes círculos. Bueno, vamos a comprobar a ver si no nos... Bueno, aquí parece que miré a varios. Estos tipos. Okay, bueno, vamos a ver con esta. A ver si no nos llega nadie por la espalda. Porque no se sabe. A ver si no nos llegan por la espalda. Bueno. Qué bueno, este mapa de Bonde, la verdad, me recuerda mucho a Revir un poco. Un poquito, no mucho, no. Más que todo en las partes de Verdansk. Parece un poco, ¿no? Por estas partes, aunque no mucho, pero uy. Pero más van a ver si le pegamos algo por aquí. No veo nada.
No veo nada. No veo nada por aquí. Uy, espera que nos cayeron. No, ya bailas. Bueno, mis tiras, íbamos cayendo nuevamente. Nos tumbaron rápidamente hace ratico, pero bueno, volvimos a la acción. Bueno, corté el video porque pues no quiero que vean la parte ahí que morí tan feo, pero bueno, yo como despistado, parecía que era alguien. Bueno, nos vamos a llevar esta armita, a ver si ahorita logramos recuperar nuestras armas. Aunque lo malo es que no tengo placas y ya quedan muy casi. A ver si compramos algo por aquí. Creo que mire una granadita de suministros, a ver si nos compramos algo, porque sin placas no hacemos nada aquí. Así es, aquí está, vamos a ver si la tiramos. Bueno, pero primero voy a ir por mis armas, a ver si alcanzo el primero por mis armas y luego vuelvo. Bueno, parece que era Luli, ese fue el que me mató, ¿no? A ver si están mis armas ahí. Ah, sí, aquí están mis armitas. Bueno, parece que la otra no está, pero bueno, llevémonos esta y la otra pequeñita está buena. Con esas dos, bueno, aquí más gente. Bueno, llevamos una plaquita. ¿Qué más? A ver. Bueno, tirémonos eso por ahí para cubrirnos. Y vámonos. Y vámonos de aquí, chingado. Uy, bueno, a ver si compramos unas placas, porque estamos mal de placas. Estamos letales. Necesitamos unas granaditas. Necesitamos humitos para cubrirnos. Bueno, aquí no se ve nadie. Parece que la zona se va a ir moviendo. Así que bueno, vamos a ver si compramos de una vez, porque ahorita se hace tarde y llega más gente. Entonces, bueno, comprámonos la munición primero, porque quedé sin munición. A ver si nos dan alito. Eso. Llevamos esta, ahora nos vamos a llevar las placas de blindaje. A ver qué. Así que como les digo, me quiero ver si más tardecito acabo de grabar el de... Bueno, cuando acabe esta, a ver si acabo de grabar lo que es Ashika Island, a ver qué tal está el rendimiento también. Porque bueno, poco a poco pues van a metiendo actualizaciones y es bueno saber qué tal está el rendimiento a día de hoy, pues más actualizado. Así que bueno, hay veces dicen, no, subes mucho de un solo, no, es que la vuelta es que cada rato están metiendo actualizaciones, entonces hay veces empeora, hay veces mejora, entonces... Uy, este chingado, ¿qué fue que nos tiraron? ¿Nos tiraron candela o qué? Nos tiraron candela, fue porque yo miré llamas en el cuerpo. Uy, no, parece que no vamos a llegar. Bueno, a ver si lo logramos despistar. Subamos rápido. Bueno, parece que a ver si cogemos altura desde arriba más bien. Los esperamos desde arriba, a ver si logramos tumbar. Yo creo que acá arriba debe haber gente, no sé. Pero vamos a ver si cana. Uy, velo. Yo que decía. Uy, no. Bueno, pero mejor tirémonos. Uy, no, le hubiera sacado la otra, lo hubiera tumbado ahí en el aire, claro. Pero bueno, no importa. Bueno, aquí hay uno. A ver si lo despistamos con este humito. Pero bueno, a ver si salimos vivos, porque aquí la veo grave para salir. Aunque bueno, aquí hay una tirolesa. Creo que nos vamos a ir por aquí. Vámonos por aquí, a ver si. Cogemos altura. Rápidamente. Ay, nada, mi gente. ¿Cómo ven eso? Bueno, ya casi. Casi falta muy poco. Vamos a ver si aguantamos acá arriba. Aunque bueno, estamos los tres. ¿No será que la ganamos? ¿No será que la ganamos esta vez? Porque llevaron hace tiempo a ver si nos ganamos unita. No he ganado hace días. Y bueno, pues ni modo, tampoco juego, pero. Si practicara más, pues hasta de pronto, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, mis tres, ¿cómo van viendo ese rendimiento en la Xbox Series S? También próximamente a ver si lo traigo el mapa de bundle para la Xbox One. Para la gente que le interese, vamos a cubrirnos. Uy, ay, nada, se van a tirar la granada. Cierto que ya no tenía placas. Pero bueno, ya nos tumbaron. Y bueno, así como les digo, a ver si próximamente también les traigo el mapa de bundle para la Xbox One S. Así que bueno, quédense atentos, porque ya próximamente, esta semana va a ser la semana de Warzone. Vamos a estar subiendo Warzone. Ya nos mataron. Así que bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. Ya nos veremos en el mapa de Ashika Island. Y también en el Ashika Island en Xbox One S. Y Ashika Island y Bundle en Xbox One S. Y nos vemos hasta la próxima.